Bienvenidos un día más a Watch Dogs. Continuamos con la historia de Aiden Pierce. Y vamos a entrar al edificio a hacer la próxima misión. A ver, pasa, pasa. Aunque no, no es por aquí, pero bueno. Esa, aquí no puedo aparcar. Oh, mamá. Cuidado. Aparco aquí. Gracias por el dato. Verás tú. Así que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar. Sabe exactamente cómo captar mi atención. Bien, morderé el anzuelo. Pues qué gana esto de morder anzuelos. Se dividen. Habrá dos cajas del CTOS. Vale. Uno está ahí. Lo veo, pero no llego, tío. Lo veo, pero no llego. Aquí no hay nada. Hasta ahí no puedo llegar, tío. Tendré que ir a pata. Tiene pinta. Tengo que ir a pata. Amigo. Vale. Me encantan estos cortafuegos.
¿Qué narices es esto? Bellwether. Bellwether. Hombre, ¿qué tal? Sabía Damián. Que me encontrarías. ¿Cómo estás, Aiden? Damien Brenx. ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades. Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpir así disparó una alarma. No es lo que tenía planeado, pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... lo del Merlot. Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y poneos en marcha. ¿En serio? Madre mía, qué agresividad, por favor. Vale, he activado un apagón, creo que sin querer. O ha sido él mismo. Te querías cubrirte ahí, Grass. Intento recargar al cuadrado, tío. A volar. De acuerdo, Damien. Hablemos. Origen de la llamada localizado. Vaya, vaya, los tiroteos molan, están mucho mejor que los de World of 2, porque más, el World of 2 es más ligerito en ese aspecto. Tío, no me deja subirme al coche. Oh, por aquí creo que no podemos salir. Por ahí no podemos salir. Vale. Podemos aparcar aquí, ¿no? Voy a aparcar. Si podemos aparcar, que tiene pinta de que sí. Una clave de acceso. Eso sirve para fabricar cosas. Apagones del sistema, etcétera.
Pero qué listo eres. Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios, ¿nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo viril. ¿Puedo ayudarte? Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás atascado. Lo suponía. Pues, te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de 6 años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¡Me dejaron lisiado! ¡Me lo arrebataron todo! No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. ¡Ay, Damien! Compañero. Este tiene más trapos sucios de lo que parece, ¿eh? Porque tiene una pinta... Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Ya conoces mi rollo. Puedo hablar con cualquiera. Éramos un equipo fuerte. Es mi especialidad. Después sobre todo Irina, las azafatas. Terminamos. Espera, aquí viene. ¿Qué hay, tío raro? ¿Eh? No perdí el tiempo pensando en él. Oye, pero he encontrado mi vulnerabilidad. ¿Los jueguecitos? ¿Vas a jugar conmigo? Necesito saber lo que tiene del Merlo. Vale, subimos de, bueno, otro nivel de experiencia. Con calma. ¿Tienes algo para mí? ¿Qué tiene esto? ¿Música? Vale. Vamos a ver, ¿dónde nos han marcado? Hostia, un poco lejos, ¿no? ¿Usted que quiere ir al túnel donde pasó todo? Ojo. ¿Confiáis en la gobierna? Vuestra barbaridad corre peligro. Vuestra seguridad corre peligro. Tenemos los puentes y los semáforos para demostrar lo fácil que es controlar. No cedáis el control. Somos los guardianes de la democracia. Defendemos la verdad. Fin de la transmisión. DeadSec. DeadSec, hay que ver. Claro, si ya has jugado el 2, ya sabes que eres DeadSec, pero aquí, que esto viene antes del 2. ¿Vas a llamar a la poli? Vas a llamar a la poli, ven. Mande. Déjalo. Todo irá bien. Así no puede ser. A ver si va a llamar a Poli el tío. Bueno, ya la estaba llamando. El CTOS, o Programa Chicago Ciudad Inteligente, lleva un año entero en funcionamiento y la respuesta de la ciudadanía ha sido en su mayoría positiva.
Hemos salido a la calle para conocer su opinión. Está bien, puedo pagar el billete con el móvil y siempre sé si el tren llega a tiempo. Me gusta. Me gusta que rastrea mi posición y me avisa en tiempo real si hay atasco y demás. Hasta me dice dónde hay sitio para aparcar y compara precios. Y eso es bueno para ahorrar dinero, ¿no? No lo he notado mucho, pero te vigilan, ¿verdad? No quiero que sepan dónde estoy en todo momento. Tengo la guardería del niño y los médicos incluidos. Y, bueno, mi mujer y yo podemos entrar y ver los horarios, ya sabe. No sé. Sí, está bien. Sí, sí. Los expertos confirman que el CTOS funciona y que nos ha ahorrado millones de dólares. El alcalde Donovan Rushmore ha dicho que Chicago es la envidia de otras ciudades de Estados Unidos. Hombre, hay que decir que lo que acaban de decir todo a día de hoy ya está. Es decir, cuando salió el juego no estaba. Hace 5 años, cuando salió el juego, no estaba lo de pagar con el móvil y ahora sí que está. Entonces, viendo ahora lo que el juego pretende explicarte de lo vulnerables que somos al estar expuestos a la red, da miedo, porque ha predecido el futuro. Ya estamos así. O sea, yo, si vas a coger el metro, sabes a qué hora viene el metro, sabes si viene con retraso. Puedes pagar el billete desde el móvil. Si vas al cine, puedes pagar la entrada antes de incluso salir de casa. El Google Maps mapea todo lo que haces. Tiene un registro. Puedes ver tu propio registro de todo lo que has hecho. Incluso te pregunta, ¿has estado aquí? Y así analiza más verilmente lo que has hecho, para hacer un mapa de todo lo que has hecho tal día. Ah, si te has llevado el móvil, claro. O sea, que por eso me gusta tanto esta trama. Tanto el 1 y el 2. Solo que este se mete mucho más. Este es más, pues, como los juegos de Ubisoft, ¿no? Es más de polémica y tal. El 2 también, pero tiene ese toque de humor que al fin y al cabo, al final, deslumbra un poco todo. Este no. Este, como veis, te va dando datos, te va dando datos, te va dando datos. Y al final, tío, la verdad, hostia, que lo que se acaba de decir da miedo, porque es el día a día de ahora. O sea, a día de hoy es eso. Es, se hace todo con el móvil. Y es una locura, tío, es una locura. Bueno, pensaba que íbamos a ir al túnel, pero no, vamos a ir, por lo visto, al cementerio donde está la sobrina. No para de castigarse, si os dais cuenta, Aiden no para de castigarse una y otra vez. A ver, yo lo veo normal, si todo esto pasó por culpa de ese trabajo. Ya empezamos con las misiones bloqueadas. Un agente va por mí. Debería encargarme de él ya. Vamos a ver. Tengo 2 puntos de habilidad, pero esto no es lo que a mí me interesa. Aplicación contratos en línea. Vale, sí, pero es que no quiero sesión en línea. Bueno, ya ves que ya tengo el avatar de Death Stranding ya. ¡Oh, Dios mío, qué juegazo el Death Stranding, de verdad! A día de hoy creo que aún no, tenéis hasta el 23. Vais a tener episodios hasta el 23. No sé a día de cuándo subiré esto, claro. Es que este ya es el quinto episodio o el cuarto. Viajes digitales, ¿tengo 5? Ese yo no lo había visto, tú. El Conspiracy, esto sí. Vale, estos son... Ya probaremos algunos. Aparte tiene juegos y todo, como veis.
Lo que quiero, si puede ser, modo libre en línea. Hay muchas cosas. Quiero apagarlo, tío. Sesión en línea. No. Quiero apagarlo, tío. A poder ser, ¿eh? A poder ser me gustaría... Esto se tiene que hacer desde aquí. Es que no hay otra. En línea. Inversión en línea. No. Sí. Sí, estoy seguro. Invasión de amigos. Tampoco, no tengo a ningún amigo que tenga el juego, pero sabes. Volumen descifrado con fuego amigo. Al entrar en un disfraz en línea, el descifrado con fuego amigo está desactivado por defecto. Si dos o más agentes del mismo equipo tienen el con fuego amigo activado, correrán el riesgo de herirse o matarse mutuamente. Ah, bueno. Vale. Vale, así ya esto no pasa. Venga. Joder, es que tiene que ser muy duro, tío. Y más ella que tenía dos hijos de casi la misma edad. ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden... Sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. Oh, te estás oyendo. Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo y no dudaré en quitarte de medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Y no paro. Quizá ella tenga razón. Lina está muerta, no puedo cambiarlo. ¿Y si dejo esto de una vez? Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma, tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. Hace poco... ¿Qué? Hace poco ha denunciado a los Viceroys. Le han recetado marihuana medicinal. Eso es que tiene cáncer, ¿no? Supongo. ¿Qué dices tú? Artista marcial. No flipes, me quiero hacer fotos y todo, ¿sabes?
Ay, ¿qué vas tú haciendo de fotos? Vale. Esto de la... ¿Esto qué es? Juego de realidad virtual, nada. Vamos. Vamos a la misión. Estallido de violencia anoche en Ross y Fremont. El polémico barrio ha sufrido una oleada de violencia en los últimos años, con enfrentamientos por el liderazgo entre pandilleros de los Black Viceroys. La policía no ve cerca el fin de la violencia. Vaya, vaya. Vale, estamos a menos de un kilómetro ya. Mola mucho, tío. Ahí... Ya no me acordaba tanto del juego, tío. Es un goce, ¿eh? Es un puto goce. Ah, es un juego bastante limitado, es decir, no es tanto como un GTA V, ¿no? No puedes pilotar aviones ni helicópteros, pero es realista, claro. O sea, tú en la vida normal, como mucho puedes llevar tu coche, ¿no? Y, coño, y que este tío lleve un smartphone, que, bueno, lo que lleve, como yo, un Samsung Galaxy S10 Plus. Y que puede hackear cualquier cosa, tío. Me voy a meter dentro, ¿eh? Es que, ¿qué hago? Bueno, puedo aparcar aquí. Que quiero hacerlo bien, no quiero dejar el coche en mitad de la carretera, tío. Toma, toma, toma. Toma atropello, tú. Especialmente desaparecido hace 4 años. No entiendo, o sea, si está vivo, ¿por qué no? Si está vivo, ¿por qué no dice que está vivo en vez de que esté desaparecido, tío? Situación, quizá estaría persiguiéndolo o viceversa, pero cuando dice que tenemos un problema sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme o todo se va a ir fuera de control. Vale, es para no sacar luego sin querer la metralleta, ¿sabes? Vamos a subir. ¿Quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? Unos que viven aquí. Estos edificios es muy estricta, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cizalla. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuelo la cizalla y clac. ¿Sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor. Sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. Oh, ¿te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y van a llevarlo a un interrogatorio y te va a identificar.
¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. Lo vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad. Saben que iré a por ellos. Escucha, el testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la F mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce. Es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. Voy a ir nadando, pero... ¿Para qué mojarnos? Cuidado, tienes un fan. Supongo que se refiere a sí mismo, ¿no? Vale. Puedo jugar, tío. Ups. ¿Ese tío está arriba? Necesito ponerme arriba. Vale, vamos a ver. No veo mis blancos. Vas a tener que hacer esa cosita que sabes hacer. Al otro no lo veo, tío. ¿Dónde está la grúa?
Vamos a limpiar la zona entera, ¿no? Ya puestos. Buen intento, pero te veo. Pum. Creo que no puede. Atención, va uno, ¿lo ves? Intenta pillarte desprevenido. No me lo creo. Vale. Nos quedan dos. Hola. Vale. Apuesto que el jefe está en esa oficina. Pero no está abierto ya. Ah, no está abierto, tú. Yo pensaba que sí. Vale. ¿De qué hablas? Lance Brenner. ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia. Porque parece que estás llevando una doble vida. Padre de familia. Tus chavales van pronto a la universidad. Caro para un sindicalista. ¡Que te den! Y luego está la doble vida. Cuentas ocultas con mucho dinero. Oye, ¿sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo. Vale, espera. ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar. Me haces perder el tiempo. Vale, vale. Joder. Lo de la cárcel. Es Angelo Tucci. Encabeza un convoy. Llegas tarde y no vas a encontrarlo. ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia. ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabría por dónde empezar. Despierta, Pir. Llegan más agentes. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? Mierda. La fiesta. Ahí está, ya lo tengo. Chungo, tú. Yo pensando que no necesitaría lo del helicóptero, pero sí, sí, sí. Guay, muero fácil, ¿eh? Muero muy fácil, tío. Necesitamos potenciar la salud, ¿eh?
Necesitamos mejorar la salud, pero vamos. Muero de un par de tiritos, tío. Despierta, Pierce. Llegan más agentes. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? Mierda. Ahí está. Ya lo tengo. Vale. Vamos a movernos. Lo mejor va a ser moverse. Venga, asómate. Hombre, probablemente Jordi se haya ido. Es un cabrón. Vieron mucha gente, Vale. Volar. Se supone que tiene 5 segundos de rodaje. No, qué cerdo. Qué cerdo, no. ¡Qué cabrón! ¡Tú eres el Franco, tú! ¡No puede ser! Hostia, se nota mucho que estoy jodido, ¿eh? Yo me puse dificultad, creo que no, ¿no? Otra vez desde aquí. No podemos quedarnos quietos, ¿eh? No podemos quedarnos quietos. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? No. Progreso no. Árbol de habilidades. Vale. ¿Dónde estaba...? Aquí. Aguantar un poco más, tío. Ahí está, ya lo tengo. Vale. A volar un poco. Joder. ¡No! Ah, desgraciado. Eres más, ¿eh? Vale. Hay que hacerlo de la forma más difícil, ¿eh? Me conoces. Lo que sé es que tienes que moverte. Ya termino yo aquí. Thank you.
Vale. Eso es lo que hay, dos chavales. Uno. Vale, vale, yo me ocupo. Vale. ¿No me has llamado? ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí, un tema chungo. Tengo que encontrar a alguien más. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está relacionada con uno que busco. ¿Vive en Chicago? Sí, necesito una ubicación ya. La tengo. Caray, tiene una huella digital de AUPA. Vale, esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien, te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite. Estoy bien, estoy bien. Tengo que irme. Cógeme, el justiciero está aquí. Eso es. Pero ¿cómo sabéis? Venga, tío. ¿Saben quién soy, tío? ¿Por qué? ¿Cómo? Joder. Ojo. Ciudadanos. ¿Confiáis en el gobierno? Vuestra privacidad corre peligro. Vuestra seguridad corre peligro. Intervenimos los puentes y los semáforos para demostrar lo fácil que es controlarlo. No cedáis el control. Somos los guardianes de la democracia. Defendemos la verdad. Fin de la transmisión. Vaya, vaya, vaya. Somos DeathSec. ¿Qué tal todo? Chao. Un cafecito. Eso, eso es la concentración, tú. Ah, nos da concentración el beber. Vale. Bueno, pues dejamos por aquí a Aiden Pierce por hoy. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guapada tú! Me mola mucho este War Dogs. Espero que vosotros también. Si os está molando, dejad un buen like. Suscribiros si aún no lo estáis. Apoyar la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más War Dogs.